Sobre las 7 de la mañana de este viernes, el sector de la avenida 36, debido a un problema generado por un carro de carga pesada al colapsar con uno de los postes de este sector, ha generado la falta de línea eléctrica en esta comunidad y sus alrededores, daño que se encuentra en reparación por parte de la electrificadora de Santander. Sí, efectivamente, en las horas de la mañana, un tractocamión impacta una estructura de uno de nuestros circuitos urbanos, generando el colapso de esta y la interrupción del servicio. Esto se presentó por la carrera 36 por los sectores de Arbizán. Sí. En el transcurso de la mañana, pues los técnicos, Iñavivo y demás técnicos contratistas, nos dedicamos a realizar las maniobras para que a través de suplencias pudiéramos dar energía a la mayor cantidad de sectores que estaban siendo afectados. En estos momentos ya se energizaron los dos circuitos afectados y quedan por fuera de servicio 24 transformadores del sector de la 36, que fue donde ocurrió el accidente del tractocamión. Lo manifestado por parte del ente encargado es el trabajo que se está haciendo para que esta comunidad pronto cuente con la energía eléctrica, arreglo que se tiene previsto para horas de la tarde. Vamos a reprogramar otras actividades que teníamos, dada la contingencia, y vamos a poner suficiente personal para que sea lo más rápido posible y, ante todo, seguro, trabajo seguro. En estos momentos prácticamente las redes eléctricas son las que sostienen la estructura. Entonces hay que desplazar suficiente personal y estaremos terminando, Dios quiera, estas horas de las 5 y 6 de la tarde. Agradecerle la comprensión a nuestros usuarios y la comprensión y la paciencia que tengamos ante este evento. Las recomendaciones para los comerciantes y vecinos del sector es tener paciencia, ya que se está trabajando para solucionar esta problemática que abarca varios sectores.